Habían dado vuelta un partido importante como visitantes y después sobre el final terminaron perdiendo 2 puntos que pueden ser vitales, ¿no? Para la clasificación a los playoffs. Sí, bueno, nos quedamos con un sabor amargo porque nosotros vinimos acá a la victoria. Era un partido duro, ya lo sabíamos. Pero bueno, arrancamos perdiendo, que eso siempre nos cuesta el primer tiempo, ese 10 minutos, 15. Pero bueno, pudimos remontar con buen juego y casi lo tuvimos ahí, pero bueno, en la última se nos escapó. Bueno, un polémico arbitraje que terminó con el enojo de las dos parcialidades de los dos equipos, ¿no? Porque tanto el equipo de San Francisco como el de La Armonía estuvo enojado por algunas decisiones arbitrales que tuvo Carlucho hoy. Claro, sí, pero fue malo para los dos, así que creo que no hay mucho para reprochar, pero viste que a veces se quejan de uno que dirige mal para Claro. uno que para el otro. Bueno, esta vez fue malo para los dos, pero bueno, pudimos hacer un buen partido también. ¿Se excedió un poco en las amarillas, en las doble amarillas y las expulsiones? En eso creo que sí, porque no le podía decir nada, que te sacaba amarilla, no se puede hablar con el árbitro, pero bueno, cada árbitro es una distinta persona y bueno, algunos quieren ser protagonistas, ¿no? Bueno, en lo tuyo, en lo individual, imagino que contento, ¿no? Porque venís de marcar 2 goles, otra vez 2 goles, y bueno, se te abrió el arco por fin en el clausura y venís de una manera inmejorable. Sí, gracias a Dios, también me tocó con Sandrina hacer 2 goles. Vine de un tiempo malo, con muy mal fútbol, digamos. Mis compañeros siempre estuvieron conmigo, mi familia también, mi hermano también, que siempre está conmigo. Y bueno, gracias a Dios, espero seguir por este camino, ¿no? Bueno, ¿qué queda de aquí en más en este camino cuesta arriba que tiene San Francisco? Y esperemos seguir con el buen fútbol que tenemos, que tratamos de jugar en lo posible cuando podemos, pero bueno, estamos bien y esperemos seguir por el camino este. Perdieron algunos soldados que pueden ser vitales, ¿no? En la formación, estamos hablando de Sí. William Lucero, por ejemplo. Sí, pero tenemos con qué reemplazar, los muchachos están bien, los pibes también están bien y cuando le toca jugar lo hacen de buena manera. Nazareno, muchísimas gracias, felicitaciones por los 2 goles. No, a ustedes, gracias.